naturaleza nos sorprendió a todos. Esta mañana tempranito cuando nos levantábamos vimos que estaba nevando. Después de 14 años la nieve ha vuelto a la ciudad de Río Cuarto y ha sorprendido a muchos. Por momentos nos hace olvidar un ratito el tema del coronavirus y también la difícil situación sanitaria que estamos atravesando. Los riocuartenses disfrutaban. Bueno, han venido a disfrutar entonces de esto que regala la naturaleza en el día de hoy. Está nevando. Sí, re lindo. Vine con mi sobrino Gusti porque nunca ha visto la nieve y bueno, quería conocer la nieve. Fantástico está. Una situación totalmente inesperada, ¿te sorprendió? Sí, realmente. Sí. Bueno, contame, ¿cómo estás viviendo esto de la nieve? Estoy viviendo bien y me gusta estar en la nieve a mí. Y también vine con mi tía en el auto. Está fríísima la nieve, ¿o no? ¿La estuviste agarrando? ¿Hiciste algún muñequito jugando? Sí, me tiré nomás. ¿Te tiraste de la nieve? Sí, porque me había caído allá y yo hacía huellas. También estaba haciendo un muñequito después, pero era en el auto. ¿Nunca habías visto la nieve? No. ¿Te la imaginabas así? Sí, sí me la imaginaba. Bueno, seguimos viendo entonces qué hace la gente, cómo reacciona con este fenómeno de la naturaleza, con la nieve. Bueno, cuéntenme, ¿han venido a disfrutar un poquito de la nieve? Sí, a disfrutar un poco la nieve y esto los alegra mucho a todos, así que no esperábamos esto. Así que con todo lo que estamos pasando, algo así es lindo. Bueno, contame, ¿habías visto la nieve alguna vez? No, nunca. ¿Y te gusta? Sí. Bueno, ¿y qué estuviste haciendo con la nieve? Nada, un muñeco de nieve, jugamos a la bola esa que se tira. Fuimos al lago Villadalcar. Sí, también. Bueno, disfrutando un poco de esto que brinda la naturaleza. Hermoso, estoy feliz. Me levanté a las 7:30 y mi mamá se fue a trabajar y me avisó. Así que salí a disfrutar. Es algo que yo creo que no ocurre muchas veces, así que hay que disfrutarlo. Hacía 14 años que no nevaba en la ciudad. Muchísimo tiempo. Yo creo que tenía, me acuerdo que tenía 11 años cuando nevó, re chiquita, y no lo disfruté tanto como ahora que bueno, estoy más grande y es como que lo ves de otra manera. Así que te abrigaste y dijiste, yo salgo. Salí, sí, estoy feliz, me encanta. Creo que nos hace bien el cuerpo. Es una felicidad que es diferente a otras. Nos hace olvidar un poquito de toda la realidad que estamos viviendo por un minuto, aunque sea por un ratito. Sí, exacto, sí. Está toda la gente como que se olvidó de lo que es el COVID. Está todo, las redes están llenas de fotos. La veo a la gente que pasa y se frena y no, es algo hermoso. A disfrutar, ratito. A disfrutar un ratito, sí. Bueno, el personaje del día entonces, ¿no? El muñeco de nieve. Sí. Bueno, ¿quién se levantaron hoy? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, estaba todo oscuro y después empezó a caer más. Claro, estamos jugando de las 7 de la mañana en la calle. Con menor intensidad a esta hora, pero continúa haciéndolo. Uno de los lugares más visitados, más elegidos por los riocuartenses en esta fecha especial, el Parque Sarli. Bueno, cuéntenme, ¿han venido al parque a disfrutar de esto tan lindo? Sí, cortamos las clases virtuales porque en realidad tendríamos que estar en clases virtuales y nos organizamos con el curso, así que vinimos todos. Es único, en realidad es como que nunca lo vivimos antes. O sea, nosotros más o menos organizamos con los que estaban en Banda Norte, pero después se fueron sumando. Sí, hay gente de Villa. Claro, Blanca. Hay gente de todo el del coso partes. Porque el parque así nevado es re lindo y era la primera vez que lo estábamos viendo, así que bueno, había que aprovechar. ¿Se animaron a tirarse de ahí de la pendiente? Sí, es buenísimo. No. Se lo recomendamos. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Sí. No hay edad para disfrutar. Para nada. Había un señor ahí, se tiraba, no tenía miedo. Un día distinto para ustedes. Realmente. Es para vivirlo. Sí. Nuevo.
mágico. ¿Habían visto la nieve antes alguna vez? Cuando éramos muy chicas, teníamos 2 años. Pero ahora es como, lo estamos viviendo sí, de verdad. Sí, la primera vez. Bueno, y muchísima gente acá en el parque, disfrutando. Muchísima. Nosotros dijimos, vamos a ser los únicos, aquí vamos. Muchísima. Pero nada, acá estamos. Para hacer las 10 de la mañana y casi todos somos adolescentes o que estamos con clases virtuales. Y ahora tendríamos que estar en una, pero es algo único que lo teníamos que vivir, está bien. Vine al parque para tomar algunas imágenes, para, bueno, de alguna manera guardar este momento histórico que uno siempre lo lleva en la mente y lo tiene en la retina, pero ahora con estas facilidades que otorga la tecnología, me da también la posibilidad de mostrárselo algún día a mis nietos, si es que los tengo, a los vecinos, o recordar cuando ya esté tiradito en un sillón, que un día, hoy es 16 de junio, ¿no? De 2021, me recanté de frío, pero tuve un paisaje maravilloso en la ciudad. Bueno, ¿disfrutando de la nieve acá? Sí. ¿A qué hora te levantaste, tempranito? Sí, muy temprano. ¿Y te sorprendió la nieve o te lo esperabas? Sí, no me lo esperaba mucho, pero es que me había despertado muy tarde a la noche y habíamos visto que estaba nevando. Entonces, cuando hoy mi mamá me despertó, fuimos a la terraza y bueno, por fin pude tocar por primera vez la nieve. Cuéntenme, ¿qué tienen en la mano? Nieve. Nieve. ¿Y cómo es jugar con la nieve? ¿La primera vez? Sí, desde 2007 no nieva. O sea, la primera vez mi mamá me levantó a las 8 de la mañana con mi primo. Estábamos como, what? O sea, no, yo pensé que estaba durmiendo. Literal. ¿Pensabas que era un sueño? Sí, sí, me toqué la mano, pero era verdad. Encima que era desde el 2007, desde los 2 años pensé que no iba a haber nieve, pero desde el 2007, cuando ya no había más nieve, pensé que no iba a haber más. Tenés una bola gigante en la mano. Sí. Bueno, ¿está bueno jugar con la nieve? ¿Les gusta? ¿Están disfrutando? Sí, la verdad que bastante. Es lo mejor del mundo, nunca me esperé esto. Está hermoso el día. ¿Son de acá del sector, de Banda Norte? Sí, vivimos a 3 cuadras por la calle Ecuador. ¿Así que no dudaron en venir al parque? Y no, yo estaba, iban a despertar porque somos vecinas y le estaba golpeando la puerta, le digo, vamos al parque, así que hermoso. Un momento lindo para olvidarse un poco de las preocupaciones, por un ratito aunque sea. Sí, la verdad que sí, hermoso. Muy bonito. ¿Disfrutando un poco de la nieve en la Plaza Roca? Sí, disfrutando después de tanto tiempo. ¿Es la primera vez que ves nieve o ya habías visto antes? No, ya cuando era chica. La última vez tenía 10 años, un poco menos, 7, no recuerdo bien. ¿Y ahora de más grande se vive distinto? Ahora, sí, se disfruta mucho. En pandemia podríamos estar en otro lado disfrutándola, pero bueno, hay que cuidarse mucho. ¿Viniste sola aquí a la plaza? Sí, sola porque me tenía que ir a hacer, tenía que ir a turno médico antes. Pero paraste a sacar alguna fotito. Pasé y paso, sí. La verdad que es un lujo, hay que disfrutarlo. Bueno, sacándose una selfie porque el día lo merita, ¿o no? Obvio que sí, estoy re emocionada, hace un montón que no veía nieve. La verdad que yo la última vez que vi nieve fue en el 2007, hace mucho, era muy chiquita y casi ni me acuerdo. Y pensé que no iba a caer nieve, así había escuchado que iba a haber una lluvia, nieve, pero no pensé que iba a pasar esto. Así que aproveché, vine a cobrar y me estoy haciendo una sesión de fotos por toda la plaza. Bueno, bien abrigadita, por supuesto. No, sí, abajo tengo como 2 buzos y casi que salgo con la bolsita de agua caliente, pero bueno, me iba como para hacer media... Sí, no hay edad para disfrutar de esto. No, a mí me encanta, la verdad que lo súper disfruto. Pero bueno, ahora tengo que volver a estudiar y la verdad que no se presta mucho día para estudiar.